empezamos con la banda Sixpan, banda que ya tiene un buen tiempo aquí en la escena local. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hey, mi nombre es Alex, soy el batero de la banda y mucho gusto estar en una de las primeras entrevistas que vamos a tener en tu programa. Y nada, te presento además a la gente. ¿Tu nombre cuál es? Alejandro, toco el bajo. ¿Tu nombre? Ebrick, de la segunda guitarra. Ebrick. ¿Tu nombre cuál es? Yo soy Ricardo, soy la primera guitarra y la voz, la primera voz. Gente, ¿cuánto tiempo tienen ya en la escena, más o menos? Formados más o menos desde el 2000, se comenzó a hacer un punk ska, más o menos, ¿no? Y bueno, claro, punk ranchero. Y alrededor del 2004, 2005, conocimos a otras personas y andamos ahí modificando el estilo, ¿no? Pero más o menos alrededor del 2000. ¿Los músicos que integran ahorita la banda son los que comenzaron desde los inicios o han habido algunos cambios? Los fundadores, los únicos que vinieron a los integrantes. ¿Cómo así fue la convocatoria para los nuevos integrantes, los nuevos músicos? En realidad, más que todo amigos, vivimos en un lugar donde justo había un estudio de música y eso era lo que nos hilaba a la mayoría de personas de encontrar, ¿no? En este caso, por ejemplo, Ricardo, lo conocimos por este medio, ¿no? Nosotros estábamos más pan ska, etcétera, etcétera, y él era, justo había llegado de viaje y estábamos más con la onda metal, y cuando nos juntamos con él se fusionó la banda y ahora que está escuchando un disco está muy, muy, muy fusionado, entonces está bien más o menos de lo que se llama. Ricardo, cuéntanos, la banda tiene sonidos distintos, suena más o menos thrash metal, punk, heavy. ¿Cómo defines exactamente el sonido de la banda, el estilo musical? Exactamente, es un poco complicado, pero yo diría que es predominante el heavy metal, más que nada en las guitarras. Después vendría lo que es el punk y tal vez un poco de hard rock. Ustedes tienen ya un disco grabado, ¿no? Tienen un disco grabado que se llama Sin Rumbo, ¿verdad? De posibilidad. Cuando la banda comenzó en alrededor del 2000, se hizo un demo en el inicio, justo en la época cuando, bueno, antes de Ricardo y Eric estén con nosotros, que era una banda, justo el demo este era Con las chelas hasta la muerte, que es muy referente al nombre de Sixpan, ¿no? En esa época, pues las bandas, pues todas acostumbraban a buscar alguna palabra que tenga relación con el punk y le tenían querían el punk. Entonces era muy referente a eso, era punk, ska. Y luego de eso, con la intención de mejorar ese disco, nos conocimos acá nosotros y sacamos este disco, que en realidad era disco, ¿no? Totalmente independiente, lo hicimos entre nosotros, con ayuda de muchos amigos nuestros. Y nada, es el disco Sin Rumbo. Ahí exactamente es en realidad ya la banda ya más consolidada y el estilo más definido, ¿no? ¿Cuánto tiempo les tomó llevar a cabo toda la producción completa del disco? Alrededor de un año y medio, más o menos, en eso incluyendo todo lo que es las gráficas, porque el disco tiene bastante trabajo de gráfica. No hay nada bajado de internet, todo es totalmente creado, todo es creativo por artistas peruanos, jóvenes peruanos,
artistas en 3D, hay bastante hecho a mano, hay pinturas en Photoshop, o sea, hay todo, hay digital, hay a mano, hay todo lo que es la parte musical, la parte de los arreglos, la grabación, todo eso también más o menos fue como un año y medio. En nuestro medio el tema de apoyo a las bandas locales es un poco difícil, es un tema que creo que nos acarrea desde hace mucho tiempo. ¿Qué proyecciones tienen ustedes independientemente para el 2009? Que yo diría, la meta que nosotros tenemos es para el 2009, ahora primero es mover todo lo que se pueda la banda acá en Lima. Nosotros en el año pasado, digamos que el disco salió en el 2007, el año pasado estábamos dormidos. Este año sí, la voz es moverse, todo lo que se puede acá, pero definitivamente, como tú dices, acá es todo tan cerrado, tan complicado, que la meta es tratar de alguna manera de llegar afuera, ¿no? Entonces, en eso se va a tratar el trabajo de un video que se tiene que lograr este año para, por ese medio, tratar de llegar de repente a MTV, no sé, ya sea por medio de México, por medio de Brasil, o donde, Argentina. Nosotros somos Sixpan y enviamos un saludo para todas las personas de Zona X. Siento como el mundo gira sin parar y en sus vueltas todo se...